Este edificio es el primer edificio en realidad histórico, institucional, de la colonia San Carlos, que cumplió la triple función, ¿no es cierto?, de escuela, iglesia y también de registro civil en su momento. Y el próximo año va a cumplir justamente 150 años de la construcción de este edificio y se van a cumplir también 55 años de que por primera vez han sesionado en este lugar todas las iglesias del Presbiterio Norte Argentino, llámese Sombrerito, Reconquista, Villa Ocampo, Entre Ríos, La Paz, San Gustavo, ¿no es cierto?, Colonia Belgrano, en la zona más cercana de aquí, con todas sus iglesias, San Martín de las Escobas, López, así que también va a ser un motivo muy especial para estar celebrando 55 años, en donde los valdenses se reúnen en asamblea para siempre estar tratando los temas que son inherentes a la vida institucional, básicamente, y también de la vida de fe, obvio, ¿no? ¿Y cómo está el templo hoy? No, el templo, gracias a Dios, por el apoyo que ha recibido en estos últimos años, ¿no es cierto?, se encuentra en un 75% bien, digamos. Tenemos el gran problema siempre de la constante humedad que se filtra en estas paredes y que, bueno, estamos viendo en la parte interior quizás de hacer algo como se hizo en el exterior también, de poner placas de yeso, pero obviamente vamos a necesitar el apoyo seguramente de que venga de alguna parte del gobierno o autoridades, ¿no es cierto?, que puedan acercarnos algún dinero, porque nosotros como iglesia no tenemos en realidad la posibilidad de recurrir a ese tipo de fondos, ¿no?, que se necesitan. Si bien es pequeño, los costos son elevados hoy. Sí, hoy en día cada una de las cositas que vos hacés, tanto sea el material y mano de obra, se sabe lo que cuesta y bueno, nosotros aquí hacemos esfuerzos y hacemos un montón de beneficios como para llevar adelante un montón de otras cosas, ¿no es cierto?, que hay, que tienen prioridad dentro del edificio, como es el mantenimiento general, porque aquí tenemos salones anexos donde se desarrolla el apoyo escolar, salones más grandes de reuniones, ¿no es cierto?, y bueno, el espacio físico ese merece su atención también. ¿Fijaron fecha para los festejos de los 150 años? Mira, la idea es en abril se va a hacer el primer encuentro, digamos, a modo congregacional de lo que es la iglesia valdense en el Río de la Plata, con la presencia de otras iglesias hermanas, como te mencionaba hoy acá, y posiblemente, ¿no es cierto?, venga la moderadora también del Uruguay, que la vamos a estar invitando ya en estos próximos días. Y en el mes de septiembre la idea es poder hacer algo ya más abierto a la comunidad, ¿no es cierto?, en donde estaríamos convocando a las instituciones y también a todo lo que es el arco político, que siempre de una u otra manera han estado y están presentes, ¿no es cierto?, en lo que es la ayuda de la parte edilicia, más que nada, que es lo que comentábamos hoy. Coincidentemente con el aniversario número 161 de la colonia. Claro, sí, fíjate vos que eso realmente es importante y por eso tenemos previsto eso, hacerlo en el mes de septiembre. Ya estuvimos hablando aquí con el presidente comunal como para que ellos nos ayuden en lo que es la parte protocolar, como para poder desarrollar un acto de significancia, porque 150 años no se cumplen todos los días, ¿no? Héctor, mencionaste, este fue el primer edificio en el que hubo de alguna manera o que funcionó como iglesia, como registro, como juzgado en aquel momento, y hoy, 150 años después, sigue conteniendo a chicos en apoyo escolar, sigue conteniendo múltiples acciones que hacen a una iglesia pequeña en cuanto a caudal de gente, pero con vida propia, tendiéndole una mano a la sociedad y viceversa. Sí, es como vos lo decís, Freddy, si bien, no es cierto, son pocas las familias que participan de la vida de fe de la comunidad, pero sí lo hemos hecho siempre de una manera sostenida en el tiempo, ¿no es cierto?, y brindando aquello por lo cual la Iglesia valdense en el transcurso de toda su historia, teniendo en cuenta que es la iglesia protestante más antigua del mundo, data de 400 años antes de la Reforma protestante de Lutero, ha mantenido siempre lo que es la parte de las actividades sociales como algo de lo más importante para poder predicar realmente el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Es decir, poner en práctica lo que Jesucristo hizo en su momento, haciéndolo desde lo que uno puede realizar acá. Por eso este lugar no solamente en su momento tuvo el comedor comunitario, que albergó a más de 50 niños comiendo aquí, sino en la época de inundaciones también fue refugio para aquellas familias que habían perdido todo dentro de su hogar. Y actualmente se sigue desarrollando desde hace ya varios años lo que es la parte del apoyo escolar para los alumnos de la Escuela Manuel Belgrano 359 aquí de San Carlos Sur, en donde también es una tarea muy significativa porque están en estos momentos en un total de casi 15 niños que han asistido durante todo el año y bueno, es una tarea que a uno lo gratifica, ¿no? ¿Cómo se sostiene?
Bueno, en estos momentos nosotros estamos sosteniendo lo que es la parte del apoyo escolar con el esfuerzo propio de la comunidad que tenemos nosotros aquí en San Carlos, ¿no? Es decir, buena voluntad de parte de docentes y quien está encargado de la copa de leche también, que no han cobrado este año lo que cobraban ellos semanalmente para hacer la tarea, o sea que se está haciendo prácticamente ad honorem, y otra gente de la comunidad que nos ha donado masitas, leche, jugo, que es muy importante también para que los chicos puedan tener la parte de la copa de leche, ¿no? O sea, los chicos de la tarde que vienen al turno de la mañana tienen su desayuno y a la tarde viceversa, ¿no? ¿Esto se brinda para los 15 chicos que vienen al apoyo escolar o hay más? No, esto es para los chicos que son del apoyo escolar y, bueno, evidentemente que siempre ante la situación social que estamos pasando en estos momentos también, cuando podemos dentro de la comunidad hacemos alguna colecta de alimentos o alguna necesidad básica que esté sufriendo alguna familia y también se acompaña y se aporta en eso, ¿no? Dentro de las acciones, digo, para obtener recursos, porque están solventando ustedes todos estos costos o con el apoyo de la comunidad, ¿hay acciones concretas buscando algún pequeño rédito, algún pequeño beneficio? Sí, nosotros constantemente estamos molestando por ahí a la gente de la comunidad en el sentido de hacer los beneficios para poder recaudar fondos y dineros para poder seguir adelante con la obra misionera, básicamente, de la iglesia. Porque todo lo que hacemos realmente es para gloria del reino de Dios y no es para el Lali Cotichini, ni la comisión, ni la gente que es de la iglesia valdense, ¿no? Y en ese sentido, bueno, nosotros ahora, en el transcurso del año, hemos hecho varias ferias de empanadas, hemos hecho un par de polladas, y ya los últimos beneficios que vienen ahora para este año, para finalizar el año, es a mediados del mes de diciembre vamos a estar realizando una pollada, que esa va a ser exclusiva para los jóvenes que van a viajar al Uruguay, al campamento nacional que se hace de los valdenses en el Río de la Plata, en el Parque 17 de Febrero, que es una propiedad de la iglesia que está contra justamente la desembocadura del Río de la Plata. Y ya estamos programando también todo lo que es la parte de la velada navideña, como todos los años, ¿no? ¿Cuántas acciones que hacen que la iglesia, como decíamos hace un ratito, sea viva, ¿no? Digo, esta historia de interactuar en comunidad, en seguir brindándose, en seguir conteniendo, que no sea solamente una estructura que se quede respetando la historia, sino cómo seguir acompañando todos los procesos históricos. Sí, esto realmente es muy lindo y mira, Freddy, yo por ejemplo tengo que agradecer profundamente a toda la gente que a veces dice, no sería molestia ir a visitar el templo. Doy el caso, por ejemplo, del tercer año de la Escuela de Comercio, que todos los años, como están dando ellos la materia de lo que es la historia de la localidad, visitan aquí el templo y aquí, bueno, se les cuenta la parte de la historia de lo que es este edificio, como otras instituciones aquí de San Carlos Sur, ¿no? Y así como ellos, bueno, gente que viene muchas veces de afuera también a visitar el edificio. La otra vez hubo gente de Nueva Zelanda, hubo alemanes, hubo un contingente italiano también que estuvieron visitando el templo, y muchos otros también que vienen buscando datos de sus genealogías, porque como te decía hoy, los registros civiles que no existían en aquella época en la provincia, muchos datos de los colonizadores están justamente aquí, básicamente de los protestantes, no alemanes, porque las iglesias y las parroquias católicas también tenían su propio registro. Y acá tenemos una genealogía importante de las primeras familias que han venido acá a la colonia.